Buenos días y os damos la bienvenida a nuestra máquina del tiempo. Gracias a esta máquina podemos trasladarnos a 1850 y a 1880. En esos momentos en América estaba ocurriendo la fiebre del oro, así que muchos europeos se trasladaron de Europa a América dejando atrás a sus familias. Y por eso nuestro taller se trata sobre que no podían comunicarse fácilmente, excepto por carta, que tardaba muchos meses en llegar. Y entonces intentaron llevar un cable desde Europa hasta América. En 1858, Sir Finn y con la ayuda del físico Thomson unió el telégrafo a Europa con América. Y ahora le damos paso al compañero. Uno de los grandes propulsores del telégrafo fue Samuel Morse, que además de crear este increíble medio de comunicación, inventó un alfabeto combinado de puntos y letras para informarnos, el cual más tarde llevaría su nombre, que es lo que hoy conocemos como el código Morse. Toda Europa ya estaba conectada por el telégrafo. Ahora lo único que se intentaba era atravesar los océanos. El primer intento fue en 1855, en el que dos barcos cargados con 2.000 metros de cable, cada uno salieron del puerto de Baltia, en Irlanda. La intención era unir los cables a mitad del camino y continuar hasta Terra Nova, en Canadá. Pero tras 6 días de travesía, el cable se escurrió de la bobina y se perdió en el mar. Se perdieron 600 kilómetros de cable y todo el capital que supuso este intento. En el segundo intento fue el 19 de junio de 1858. Los mismos dos barcos volvieron a zarpar del mismo puerto, pero ahora decidieron llegar hasta la mitad del camino, unir el cable que llevaba cada uno y entonces continuar, uno de vuelta a Irlanda y el otro hacia Canadá. Pero Inglaterra le envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos, James Buchan. El primer mensaje a través del océano. Cyrus fue homenajeado, aunque después de un mes el cable dejó de funcionar, por lo que el pueblo se le echó encima, ya que pensaron que todo había sido una mentira. Y el último intento fue el 16 de julio de 1866. Phil y Thomson, ya que no se rindieron, ayudados por nuevos inventos y mejores calidades en el cable, y después de otro intento fallido, con un nuevo barco zarparon del Támesis en Londres para realizar la hazaña, la cual tuvo éxito. Y este fue el último intento y ya fue implantado el telégrafo. Posteriormente, tuvo lugar el código binario, que fue un nuevo sistema de transmisión más moderno. El código binario fue el propulsor de lo que hoy ya tenemos, que posteriormente apareció, como fueron el teléfono y el internet, que en segundo podemos comunicarnos con quien queramos, sin importar los kilómetros que tengamos por medio. Vale, ahora vamos con las tarjetas. Las de color azul serán de Europa y las de color rojo serán de América. Según vuestro apellido, se emplearéis en mesas diferentes. Entréis por la puerta que... Ay, es un nombre. Si queréis pedir saliendo para trasladar a Europa o a América. América. ¿Para dónde vas a Europa? Tenemos. Emigraron a Estados Unidos porque no tenían dinero, tenían falta económica. Pues su padre emigra y se casa con una mujer que sí.
se llama Gorda, que es una famosa bailarina estadounidense, y allí pues tienen dos hijas, Rita, que es la protagonista de esta mesa, y su hija Lisa. Entonces, lo que vamos a contar, vosotros sois los padres de Rita y tú eres su hermana. Entonces, lo que queréis hacer es enviar una carta a vuestra hija que está en el otro lado del mundo. Entonces, en esta época, para mandar una carta hay una serie de cuestiones que van a ser graves, porque no hay los mismos recursos económicos que hay ahora. Aquí tenemos de estar ordenado desde el más caro hasta el más económico. Viajar tú mismo suponía un gran cargo para tu familia porque no había tanto dinero en esa época y el sueldo que ganaba una persona daba para un billete o dos como mucho al año. Eso suponía, había gente que podía viajar cada vez que salía el barco. Entonces, el más caro, después podías enviar una carta que suponía la mitad del precio de lo que costaba viajar tú mismo, y el de hecho más económico era el de dar la carta a un amigo porque tú no pagabas ningún precio adicional por enviar una carta a un amigo tuyo para que se la diera a tu familia. Uno de los tres pues, tiene que elegir una de estas tres opciones y levantar una de las cartas rosas y va a pasar una serie de consecuencias. Así que el que queráis puede levantar. Sí, hay distinto todo. ¿No puedo levantar una? No. Podéis elegir una de las opciones verde y la más barata. Vale, pues elegí una de esas tres opciones. De las cartas rosas. Levanta. No, tiene que ser la de arriba primero. Retraso. Vale, hay un retraso. Tu amigo tiene un problema porque el barco o algo le ha pasado. Levanta una de las dos cartas. Vale, aquí lo que ha pasado ha sido, como sabéis, los barcos antiguamente eran barcos de vapor, lo cual necesitaba agua dulce para navegar en el mar. Entonces el barco ha llegado a su límite y entonces no puede salir, lo cual hasta dentro de 40 días el barco no puede repostar, lo cual vas a estar 40 días esperando a que salga el barco. Cuando lleguen al puerto de Nueva York vas a tener que esperar 20 días hasta que la carta llegue a tu familia, lo cual van a pasar 60 días hasta que tu familia vea la carta, o sea, 2 meses. ¿Cómo os quedáis? Si queréis, como ha sobrado tiempo, podéis hacer otro. A ver, lo que os creo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a 1880. Hola, buenos días. ¿Qué desea? Se envía un telegrama. Nada, extranjero. De acuerdo. ¿Qué es el destinatario? Mi hija Margarita Lora. Dirección. Quinta Avenida, número 12, Nueva York. ¿Cuál es el mensaje? Tía Carmen fallece. Son 8 palabras, por lo tanto son 16 reales, que es igual a 4 pesetas. ¿Por qué tiene? Gracias, y siento lo de su tía. Ya era mi hermana y la tía preferida de mi hija. Pero bueno, ¿qué suerte tenemos ahora con el telégrafo? Sí, la verdad es que después de tantos intentos fallidos, fracasados, es admirable como el señor Cyrus Field se empeñó hasta conseguirlo. Ya, pero me acuerdo antes con la carta que tardaba de 2 a 9 meses en llegar. Y ahora con el telegrama tarda unas pocas horas. Pues ¿sabe usted que Cyrus Field puso toda su capital en la hazaña? Ya, y ninguno de los dos se rindió y siguieron buscando dinero para terminar el trabajo. Desde luego, todo se gana con voluntad y fe. Y ahora lo único malo es el precio por palabra. Pues fíjense usted que nosotros ganamos 5 reales a diario, ya en menos de lo que a usted le cuesta este mensaje. Pues qué suerte tiene usted no tener familia en extranjero. ¿Y cuánto tardaron en llegar? Pues en más de su vida tardaron las 18 horas. Estupendo. Hola, me llamo Leo y os voy a explicar un poquito lo que es el código Morse. Para que todos lo sepáis, el código Morse es una combinación de puntos y rayas. Ya estamos en 1880 y el cable a través del océano ya está instalado y funciona perfectamente. Antiguamente el código Morse se enviaba a través de un aparato que se llamaba el telégrafo. Aquí tenemos el manipulador, que era por donde se enviaba el mensaje de un telegrafista a otro. Y aquí el receptor, que era el que recibía el mensaje, y el otro telegrafista lo transcribía y lo mandaba a la familia.
Ahora voy a hacer una demostración de lo que es el código Morse y me tenéis que decir si lo conocéis. ¿Sabéis cuál es? Sí. ¿Esto es un gol en directo? Claro. Es, si os fijáis, suena. ¿Puedes volver a repetirlo? Suena cada letra, por ejemplo, la G es raya, raya, punto. La O es raya, raya, raya. Y la L es punto, raya, punto, punto. Vale, pues ahora vamos a jugar a un juego, lo que pasa es que haremos el código Morse con linterna. Vamos a tener que enviarle un mensaje a nuestras respectivas familias con el vocabulario del código Morse. Tenéis un papelito amarillo con el vocabulario y otro papelito amarillo con la frase que tenéis que mandar. Empieza Europa y responde América. Pues, la raya sería dejar la linterna encendida durante 3 segundos y los puntos serían 1 segundo. Esta es la primera. Vale, venga. ¿Empezamos? ¿Empiezo ya? Sí, empiezan ellos a mirar. Vale, sigue. ¿Lo tenéis ya? Sí, venga. Ole, ole. Ya. Vale, que la. Punto es en plan. Pero cuando se haga ya mantener un juego. Moda. Boda. Boda, boda. Venga. Toma. Lo que dice yo, Segundo brazo. Y nosotros no pensamos. Vaya que digan. Aquí hay un espacio. No, todavía no. ¿Cuánto lleva? La L. La L. Estos son 3 segundos, la raya. La L, decime la cuarta. No, vale, que la L. Sí, venga, sí. Vale, la frase en España. ¿Y qué es lo que tenemos que utilizar? ¿Tienes ahí el papel? El código Morse con el cuerpo, así que por favor, todos los desmigrantes se pueden poner de este lado, por favor. Yo lo voy a poner en el pasillo. A ver, el punto, vamos a celebrar una gol, pero con el cuerpo. Entonces, la de raya, punto es así y raya es así. Y si te saco uno, punto, raya. ¿Vale? Ahora vamos a ver la música y lo tenemos que hacer con la música. Que con el mundial es muy bien saberlo. Y Elena, tenemos que escuchar los puntos que digan y nos queda. Raya, raya, punto. Raya, raya, punto. Raya, raya, raya. Punto, raya, punto. ¿Vale? Venga, otra vez.